One. Tengo un desktop ASUS K30 ADET. No trae tarjeta de conexión Wi-Fi. ¿Qué tarjeta me recomiendas para instalarle? La, estoy, la que estoy usando es la, una NetGuard eh, WNA 3100. Genie. Genie. Sí. Esa es una tarjeta USB. Que está bien. Lo que pasa es que. Generalmente las computadoras de, que tenemos en nuestra casa de escritorio, pues son torres y las torres muchas veces están puestas en un lugar donde no es el lugar ideal. Que dicho sea de paso, déjame aprovechar para dar un consejo. <laughs> un regaño con sabor a consejo. ¿Cómo tú sabías que iba a ser porque, un regaño porque, porque, con sabor a consejo? Ya, como que nosotros ya llevamos varios programas y ya yo sé cuando tú vas a tirar un regaño o sea, dicho de paso. Y poner la carita así. Entonces, <laughs> la producción hace Ponche, Y. Tucutu, 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 tucutu", y un chistecito para que brinquen. Ah, ahí lo tengo, ya. Hasta si me lo pasas por teleprompter, te lo digo que tú. <laughs> bueno. Ahí fue. Pues, ¿para qué te digo que no se si, Sonriendo, sí. sonriendo, porque la gente sabe que tú haces chistes sonriendo. <laughs> okay. este, Ok, so. El colocar una torre. En un lugar donde no le dé buena ventilación, es una invitación a que esa torre se zancoche allá adentro y se dañe más rápido de lo que se supone. ¿Ok? Porque no circula bien el aire. Hay veces que tenemos estos escritorios donde tiene un espacio para poner la torre, pero entonces ese escritorio no lo. O sea, los genios de la mesa cuadrada no le proveyeron que hubiese ventilación para poner esa máquina ahí, entonces tú tienes un aparato que genera calor, está encerrado ahí, se va a zancochar, se va a hacer, tú sabes, va a hacer calor ahí adentro y va a causar que los componentes internos, a pesar de que tenga abanico, de todo modo van a estar operando a temperaturas que no son las adecuadas. Y no, no he mencionado el que dependiendo de cuán contaminado esté el aire en esa área... Bello... Allá adentro, mira, polvo. se hace un revolú, una melcocha de polvo, y eso se mete para allá adentro y se deposita allá adentro. Entonces, <laughs> comienza con el abanico, y tú ves que el abanico, que es negro, empieza a, a ponerse pero... gris o color crema, y de ahí en adelante todo lo que está allá adentro le empieza a caer una capa como si hubiese nevado allá adentro. Es dentro? una película ya de estos de superhéroes, antihéroes, en que se forma una capa negra y sale el, Exacto. el malo. Entonces, <laughs> allá adentro se forma, o sea, como si hubiese caído nieve, pero nieve prieta Ajá. Y entonces pues los equipos empiezan a dar problemas por el calentón. Entonces, no pongan los equipos, las computadoras, en lugares con mala ventilación. ¿okay? Porque se van y, a dañar. Y si lo hacen, pues asegúrense de darle mantenimiento. Compren este... Eh, ¿Cómo se llama? Aire comprimido Que entonces pues provee claro. Para que entonces tú de vez en cuando Desconectas la computadora La sacas de ahí Y le das Vas a mantenimiento Para estar pasando Pero okay. un trabajo mejor Trata de que sea un área buena Limpia Claro, que tenga y, buena ventilación Y que esté limpio Oye, y de vez en o sea. cuando Un poquito Un hombre, un poquito de mantenimiento En la computadora Un poquito de limpieza, por favor un poquito <laughs> Lo ideal realmente Es que tengas una tarjeta de Wi-Fi Que vaya interna Dentro de la computadora este como por ejemplo una tarjeta de tipo pci yo no sé qué computadora es eh, tendría uh -huh. que saber si es una desktop o si es una de esas todo en una que en ese caso si es una todo en uno pues no hay break y tienes que seguir utilizando dijo pero como una el que era una asus una asus k30 bueno. asus qué a asus k30 ad dijo asus que era k30 uh -huh. ad ah, sí sí aquí la estoy viendo déjame ver qué es esto este uh -huh. a ver. A ver es una es una torre ok, es una torre fantástico ok pues entonces este puedes eh, conseguir una tarjeta interna uh -huh. esto, mira va a requerir que esto abras en la computadora no es una ciencia no es simplemente no sigue, las instrucciones, sigue las instrucciones sigue mi nariz y serás feliz ok porque el utilizar un dispositivo como eh, vamos a poner aquí D-Link este, PCI eh, wifi y te voy a mostrar, este, por ejemplo, cualquiera de estos dispositivos que estamos viendo ahora, eh, eh, no sé si el, el señor director puede mostrar a mi computadora. A Ahí estamos. Pues entonces ves, esto va dentro de la computadora y algunos modelos inclusive traen las antenas por fuera, cosa de que tú la pongas como los las antenas de conejito de los televisores, pues algo así. Y entonces eso permite un mejor posicionamiento de las antenas Wi-Fi para que tengas buena cobertura. Pero de escoger un modelo perdón, este como este que tiene una antena o que tenga dos. Fantástico. No vas a tener ningún problema porque estas antenas tienen la, el, la la capacidad necesaria para que pues puedan coger buena señal y te aseguro que esto va a funcionar mejor que lo que tú tienes ahora mismo que es por USB. Ahí ¿Qué? una respuesta Ahí directa a tu a tu problema.